¿Quién en este momento la alcaldía indígena de la alcaldía indígena del municipio de Jericia dará una conferencia de prensa? Realizará un comunicado. Vamos a escuchar las palabras comunicado de Feliciana Herrera. Bien, muy buenos días a los medios de comunicación y la población que nos ve y nos escucha en este momento. Damos la bienvenida a los medios presentes y a las autoridades indígenas de Cotzal. Nuestro comunicado que hemos publicado pues es un pronunciamiento de las autoridades indígenas de Chajul, Cotzal y Nevá. Agradecerles por transmitir y mantener informada a la población, y dejamos a las autoridades de Cotzal para la lectura de nuestro comunicado. Muy buenos días. Voy a tener el gusto de leer el comunicado de las autoridades de los tres pueblos. Dice así: los Olgasaltenam Aul Kusal Naba manifestamos, primero, nuestro saludo y congratulación al pueblo de Guatemala, que el día 20 de agosto del año 2023 acudió a los centros de votación en un ambiente de entusiasmo y esperanza para elegir a las autoridades que van a gobernar el país a partir del 14 de enero del año 2024. Segundo, comprendemos la complejidad en que actualmente se encuentra la institucionalidad del Estado de Guatemala, cooptado en las últimas décadas por gobernantes corruptos, aliados o integrantes del crimen organizado o cuerpos ilegales y violadores de derechos humanos, tanto durante el conflicto armado como en la actualidad. Tercero, creemos que los esfuerzos de los gobernantes electos, especialmente presidente y vicepresidenta, tendrá una tarea ardua que rodearse de las personas más capaces e idóneas para cumplir su función, y que no deben olvidarse que el pueblo de Guatemala depositó en sus manos su confianza, esperanza y el sueño por un mejor país. Razón por la cual les pedimos que cumplan con los ofrecimientos que hicieron al pueblo de Guatemala para recibir el respaldo que se les ha dado. Cuarto, también nos dirigimos al pueblo de Guatemala para invitarlo a unirse con un solo objetivo: buscar el bien común y el desarrollo sostenible y sustentable, y no dejar solo a nuestros gobernantes electos, y a aportar sus mejores esfuerzos para juntos iniciemos una nueva historia en donde hombres y mujeres, indígenas y ladinos y toda la población se comprometa en la construcción de un mejor país para heredarlo a nuestros descendientes. Quinto, al partido perdedor y al pacto de corruptos les exigimos aceptar que el pueblo de Guatemala se ha pronunciado con relación a los gobernantes, manifestando que los quiere lejos de la administración del Estado y que no continúe interfiriendo en el proceso democrático que está por iniciarse en Guatemala. Sexto, a los ganadores de la elección deseamos que el universo, el corazón del cielo y el corazón de la tierra y de nuestros abuelos y abuelas les guíen y tengan la capacidad de ver, escuchar, atender y servir al pueblo de Guatemala, que les está respaldando con su confianza. Asimismo, que los ofrecimientos realizados durante la campaña los concreten en compañía del pueblo, y que no repitan lo que los políticos tradicionales han practicado durante siglos en el país. Séptimo,
y que hablaron entre sí, Tepeo y Jucumatz, hablaron pues, consultando entre sí y meditando, se pusieron de acuerdo, juntaron sus palabras y su pensamiento. Que estas palabras de nuestros antepasados puedan servir para orientar al presidente y vicepresidente electo. Territorio Ixil, agosto 21 del año 2023. Muchísimas gracias. Gracias a medios de comunicaciones que hoy nos la transmiten nuestros mensajes, pues también nuestro respaldo al Tribunal Supremo Electoral, que hizo un trabajo muy fuerte, y también condenamos los ataques que ha recibido, las amenazas, y creo que es tarea del Ministerio Público que investigue todas estas amenazas que ha recibido. Y le decimos de que al Ministerio, el Tribunal Supremo Electoral, lo respaldamos como autoridades y que se investigue estos ataques muy pronto para que se esclarezca, porque no queremos que quede en impunidad las cosas que hay en nuestro país. Creo que solamente, muchas gracias. También, si tienen alguna pregunta, estamos para acá para responderles. Un resumen.